En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. En esta mañana que nos hemos congregado para celebrar esta Eucaristía, le pedimos al Señor que nos siga ayudando para continuar trabajando e ir abriendo nuestros corazones para irle descubriendo en medio de los acontecimientos de nuestras vidas. Reconociéndonos pues que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en tu inexcusable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos. Pero no llores ni hagas duelos ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio, sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara ni comas comida de duelo. Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: ¿Quieres explicarnos lo que está pasando? Yo les respondí: El Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: voy a profanar mi santuario, que es la casa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos y hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubran la cara ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por sus culpas y se lamentarán unos a otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abandonaron al Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor encadolizado, rechazó a sus hijos y hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me los voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios.
y me han encolorizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y les voy a encolorizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos invita a tener apertura del corazón, a ir descubriendo, irle descubriendo a Él en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Una de las cosas que Él nos pide es que todos nosotros tengamos la disponibilidad para poder renunciar, ¿sí? Para poder, dice, lograr la vida eterna, alcanzar, llegar a la vida eterna. Y no es malo el que sean ricos o pobres, ¿no? Porque aunque no solamente el rico se apega a las cosas de este mundo, también los pobres o los que están en un nivel medio. Todos tenemos algo, ¿sí? De los cuales nos apegamos a ello. Porque la primera pregunta que le hace el joven a Jesús, que dice: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna, para alcanzar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es: cumple los mandamientos. Y se lo señala uno por uno. Y dice el joven: Todo eso lo he observado desde joven. Pero fíjense aquí, todo eso lo he observado. No dice: todo eso lo he cumplido. Una cosa eso es observar, conocer la ley, y otra es aplicarla, vivirla. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar, ¿sí? Porque no es lo mismo observar, ver, que cumplir. Y por eso Jesús le dice: Ve, vende todos sus bienes, repárteselos a los pobres, si quieres alcanzar la perfección, y luego
vienes y me sigues. Y esa persona, como estaba pegada a tantas riquezas, pues no quiso renunciar a ello. Y dice, se fue triste. Entonces, nosotros también, ¿qué tan dispuestos estamos para poder renunciar y poner y abandonar las cosas de la tierra y poner nuestra confianza en Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos cada uno de nosotros para desprendernos y poner al servicio de los demás pues lo que tenemos? Sea mucho o sea poco. Y la disposición que tengamos cada uno de nosotros para esforzarnos día con día para ir desprendiéndonos, ¿sí?, de aquellas cosas que nos impiden estar en unión con Cristo y ir alcanzando la perfección. Los mandamientos que Jesús nos menciona hoy y los que nos da Dios a través de Moisés es para cumplirlos, observarlos y cumplirlos. Y cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros trabajamos para ir descubriendo y sobre todo para ir renunciando aquello que nos impida tener una intimidad personal con Jesús. Nuestro tiempo de oración. ¿Con qué frecuencia oramos? Y no solamente la frecuencia, sino la calidad de tiempo que nosotros dedicamos a Dios, ¿verdad? Porque podemos rezar 20 rosarios, pero si estamos así en la carrera, ¿sí?, si no meditamos cada una de las oraciones que vamos nosotros haciendo y el contenido que cada una de ellas tiene y cómo nosotros podemos irlas practicando, irlas viviendo. Porque si nosotros observamos la oración del Padre Nuestro, en esta oración encontramos todos los elementos y herramientas para nuestra salvación. Y si nosotros vamos entendiendo cada oración que nosotros vamos expresando y la vamos analizando y viendo de qué manera la vamos a aplicar, de qué manera nosotros vamos a practicarla. Porque hacer la voluntad de Dios es fácil decirlo, sí, yo vamos a hacer la voluntad de Dios, pero cuando nosotros empezamos a... ¿Cuál es la exigencia de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Ahí cambian muchas cosas. Porque hacer la voluntad de Dios no es hacer las cosas como a nosotros nos gusta. No es hacer las cosas como a nosotros nos place, ¿no? Es siempre ir descubriendo qué quiere Dios de nosotros en el diario vivir. Es observar nuestro comportamiento, nuestra forma de visualizar, nuestra manera de interpretar y sobre todo el poder aprender a manejar nuestra lengua. Especialmente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Porque a veces, cuando nosotros estamos en una situación crítica y llega alguien a hablarnos, a pedirnos algún favor, no siempre estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Es que si lo hago de esa manera, a fulanito no le va a gustar o a sotanito no va a gustar, ¿sí? Y es que él me ayudó. No, es que si alguien nos ayuda o a alguien ayudamos,
No tenemos, no podemos utilizar esa herramienta, esa influencia para manipular. Y es el gran problema que nosotros tenemos. Es que yo le di, es que yo lo llevé, es que le he entregado mi vida. No. Dios, Jesús entregó su vida y no nos reclama. Y no nos dice, yo morí por ti y tú me volteas la cara, me da la espalda. No le haces frente a la situación de la problemática de tu vida, la estás destruyendo. Y Jesús no nos anda reclamando. ¿Sí? Sin embargo, nosotros sí reclamamos. Nosotros sí exigimos. Nosotros sí pedimos. Nosotros sí estamos demandando a las personas porque no hacen las cosas como les pedimos. Y somos demasiado exigentes. Pero no somos fáciles de pedir perdón y de perdonar cuando nos equivocamos. Nos cuesta trabajo decir a la persona, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. ¿Sabes qué? No quería yo lastimarte, perdóname. Pero también yo te quiero perdonar porque tú me has lastimado a mí. Y después viene la reconciliación. Las palabras son fáciles de pronunciar y de decirlas, pero qué difícil es de aplicarlas. Sí. Qué difícil es para nosotros aplicar y entender el significado que cada palabra tiene para poderla entender y poderla llevar adelante. Y esto cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque requiere de una renuncia completa. Asimismo, para poder buscar el bienestar común. Y ahí es cuando nosotros estamos en esa estira floja. ¿Sí? Estamos en con esa actitud de decir, ¿lo dejo o me quedo con él? Y muchas veces es mejor dejarlo. Porque cuando uno lo deja, uno se desprende. Cuando uno se desprende, uno es una persona libre. Puedes volar, puedes irte donde tú quieras. No hay nadie que te detenga. ¿Por qué? Porque tú ya renunciaste. Igualmente, cuando un ser querido parte, uno tiene que renunciar a esa relación. ¿Sí? Porque no somos eternos en esta tierra, somos peregrinos. Pero eso no lo queremos entender. ¿Sí? A veces vemos que la persona está sufriendo y todavía la queremos tener ahí. ¿Sí? En lugar de pedirle a Dios que ya se compadezca de la persona y que si ya es su momento, pues que se vaya y que se prepare para poder, cuando él salga su alma de su cuerpo, pueda ir a rendir buenas cuentas de lo que hizo en este mundo. En eso es en lo que nos debemos enfocar. Esa es la prioridad que nos dice Jesús, de qué le sirve al hombre que gane el mundo si lo más importante que tiene el alma la pierde. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estamos en esa condición de renuncia, de entrega, ¿sí? Las cosas cambian mucho. ¿Por qué? Porque no estamos apegados a las cosas del mundo. Si nuestra alegría y nuestro gusto, como dice San Pablo, dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Cuando nosotros entendamos todo esto, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Nosotros ya no vamos a querer aferrarnos a las cosas del mundo. Unidos en el amor de Cristo, oremos hermanos por todos los hombres. A cada petición vamos a responder, Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos.
para que la iglesia nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no están implantadas, roguemos al Señor. Para que las transformaciones que se producen en el mundo aprovechen para el bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado el atento nuestro, y haga más delicado y atento nuestro amor, roguemos al Señor. Para que durante el día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, roguemos al Señor. Por la salud y bienestar de Filemón y Lorena Medina y familia, Rodrigo y Esther Solórzano y familia, por nuestros amigos y familiares enfermos y de la comunidad, porque sufren la consecuencia de los desastres naturales, especialmente en estos días que ha habido muchos incendios aquí en California y en otras partes del mundo, y la violencia, por los que sufren las tribulaciones en el alma y el cuerpo, por los agonizantes y quienes van a morir hoy, roguemos al Señor. Por las ánimas del purgatorio, especialmente por aquellas que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios las perdone y las retorne nuevamente a la casa paterna, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Joel López, Cecilia Vega, Hermelinda y María, por los que han muerto en las últimas 24 horas, para que el Señor los perdone y los reciba en el seno del cielo, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Entonces, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que presentamos por su generosidad, Él será para nosotros vida de salvación. Y tú seas por siempre, Señor. Ahora, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas y concede a cuantos padecen persecución por servirte fielmente que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alianza,
Pues aunque no necesites de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan la tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que se extiende por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Bueno. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, danos la paz.
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Hermanos y hermanas, este es Jesús, quien nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación que, cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios y reina por los siglos de los siglos. Pues seguimos agradeciéndoles a todos ustedes y a todas las personas que día con día nos siguen a través de Facebook y YouTube por mantenerse en oración y pidiéndole al Señor que nos siga fortaleciendo a todos, especialmente en ese tiempo difícil que estamos viviendo, cuestiones de la pandemia. Y que de todos nosotros siempre tengamos un corazón generoso para poder compartir e irnos abriendo día con día a la gracia que Dios nos otorga a través de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz hasta aquí sirviendo a Dios, a nuestros hermanos. Todos demos gracias a Dios. Que tengan todos un excelente día. Durante la comunidad.